Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Piezas Bien. Respondiendo a una pregunta que me habéis dejado sobre un fallo en el control de los módulo de control de los calentadores, bueno, vamos a ver una cosa. A veces sale fallo en el módulo, pero el fallo no está en el módulo en sí, puede ser un fallo en los calentadores. Entonces, si te sale fallo, te dice, bueno, pues calentador, hombre, si te sale fallo en todos los calentadores, ahí ya tiene muchas papeletas. Pero si sale fallo, por ejemplo, calentador 1, desmontas el calentador 1 en vez de andar antes de tocar el módulo de calentadores o de cambiarlo, comprobamos, por ejemplo, el calentador, como digo, módulo 1, ¿vale? O sea, perdón, el calentador, el que sale número 1. Bueno, esto lo tendríamos que hacer con el multímetro, ¿vale? Le ponemos en la señal para que pite y comprobamos. Vale. Vamos a ver. Y vemos que funciona, ¿vale? Ya sabemos que de aquí no va a venir el, o sea, que el fallo no es del calentador. Entonces sí, ya miraríamos el módulo. Bien, aquí tengo un módulo, bueno, un módulo desmontado. Este vehículo acabó en el desguace por, tenía el motor, bueno, el motor reventado, pero bueno, a lo que vamos. Entonces, vamos, ¿cómo funciona el módulo de calentador? Vamos, la función del módulo de calentadores en realidad es, fijaros que es, la función es desconectar los calentadores, ¿vale? Eso sería la principal función, porque si fuera simplemente conectar calentadores, se metería corriente directa a las bujías de incandescencia o calentadores y estarían todo el día, bueno, en todo momento, mientras el coche esté encendido, pues estarían encendidas las bujías, ¿vale? Estarían calentando. Bien, vamos a ver, hay personas, de hecho, que piensan que el vehículo está siempre con las bujías de incandescencia o calentadores funcionando, ¿vale? No es así. En unos vehículos suelen desconectar a determinada temperatura del motor, ¿vale? En este, por ejemplo, este es un BMW, aquí estos desconectan a 90 grados. Cuando ya el vehículo adquiere los 90 grados de temperatura, ya se desconectan, ¿vale? ¿Y cómo se consigue eso? Pues a través del módulo de calentadores. En realidad, lo que controla todo, lo que controla todo es esto. Bueno, aquí tenemos, ¿veis? Este chip, ¿vale? O que en realidad, bueno, chip es un microprocesador, ¿vale? Esto, aquí es donde, digamos, le llegan todas las mediciones. Las mediciones de temperatura del motor, ¿vale? Este chip es el que activa cuando encendéis, giráis la llave antes de arrancar el vehículo, que se ilumina la señal de calentadores durante unos segundos, también lo origina este chip, ¿vale? Es el que se encarga de mandar esa señal para que se encienda cuando se apaga la señal. Normalmente suele ser un 2-3 segundos, ¿vale? Puedes, depende también del vehículo, un poco más, un poco menos, ¿vale? Pero esta es la señal. Bien, ¿cómo comprobamos? Bueno, normalmente, a ver, no merece la pena desmontar un módulo, o sea, desmontar, reparar un módulo de calentadores. También hay que ver la avería que tiene, pero claro, como si eres particular, es tu vehículo, dice, bueno, pues por curiosidad voy a ver. Normalmente suele ser un problema estos, cuando falla, veis, aquí tiene un fusible, a veces pues el fusible se estropea, o sea, tiene una sobrecarga y se quema el fusible y habrá que cambiarlo, ¿vale? Esto es lo primero que habría que comprobar. Y luego mirarle un poco las soldaduras, ¿vale? A ver cuál está mal. Tendríais que comprobar las soldaduras, a ver si están en buen estado, si alguna falla y demás, ¿vale? Otro problema que puede tener es que tenga lo que sería el interruptor de encendido, esta pieza que esté quemada, o que esté quemado el microprocesador, ¿vale? Entonces ya no merece la pena ni repararlo ni nada, o sea, de hecho ya digo, con el tiempo que lleva es preferible ya coger uno nuevo. Andan entre los 40, 50, 60 euros uno nuevo, ¿vale? Bien, ¿cómo comprobamos si le llega señal a los calentadores? Por ejemplo, dice, bueno, la señal necesita electricidad. De hecho, el procesador es el que se encarga de que le llegue la señal con más intensidad o menos intensidad, dependiendo también de la temperatura del motor, ¿vale? No es lo mismo que el motor esté frío a que el motor esté a 60 grados, ¿vale? Bien, otra cosa, antes de comprobar el módulo, a veces te encuentras, bueno, alguien que, pues, que viendo bricos aquí en internet, ¿vale? Pues dice, bueno, pues voy a hacer la prueba, me sale, tengo un problema que no arranca el vehículo, le cuesta mucho, seguro que es los calentadores, comprueba acá los calentadores y los calentadores pues funcionan, ¿vale? Entonces dicen, bueno, el problema es el módulo y cambian el módulo y el problema sigue. Claro,
Entonces ya se le mete a la máquina y se ve que el problema no es del módulo, que es del sensor de temperatura del motor. A veces puede dar un corto o puede estar directamente averiado, no le manda señal, y el módulo de calentadores, al no saber la temperatura del motor, pues no conecta los calentadores, no les mete corriente a los calentadores y no funciona. Entonces eso se suele ver porque giré la llave y no se ve la lucecita, eso parece el muelle, ¿vale?, de los calentadores. Eso suele ser una señal de que puede ser que el problema no venga de aquí, ¿vale?, que el problema venga del sensor. Eso también se encuentra, ¿vale? Claro, si tiene el fusible este quemado, también puede, también va a tener, no te va a mandar esa señal porque no tiene, o sea, a veces no te va a llegar la señal del módulo, de esa señal que aparece en el cuadro, ese muelle encendido, ¿vale? No te va, esa es la señal de que empieza a funcionar los calentadores, ¿vale? Bien, pero como digo, hay que mirar por ahí también, por eso a veces es preferible meter a la máquina y ir descartando, porque el fallo del sensor de temperatura del motor te suele aparecer directamente en la máquina, para no malgastar o para no gastar dinero innecesariamente. Bien, para comprobar el módulo de los calentadores, esto, fijaros, ¿veis? Bueno, esto lleva aquí, como digo, le viene corriente de la batería, lleva aquí el fusible, este es por aquí, está conectado el fusible aquí, bien, esto es lo que sería el interruptor encendido. Si por ejemplo, mira, ¿veis? Esta es la señal, esto va a dar, porque esto es el fusible, como estarías tocando el fusible directamente, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Aquí, este controla los calentadores aquí debajo, ¿vale? Estos 6 pines son de los calentadores, bien. Para comprobar si funciona bien el interruptor de encendido, presionamos, así cerramos el circuito. ¿Veis? Ahí sabemos que la pieza, o sea, que el módulo de calentadores, pues funciona correctamente. Esto se puede hacer la prueba, apretáis aquí, podéis hacer con todos. ¿Veis? No tiene ningún problema. Este, vamos, funciona correctamente. Pero os digo, si veis que unos sí y otros no, pues ya podéis mirar, porque a veces es eso, es un fallo en alguna de las soldaduras y lo que habría que hacer es, pues bueno, soldar ahí. Pero ya digo que no merece la pena. O como dice, bueno, como particular es tu vehículo, pues lo desarmas. Si ves que tiene una soldadura mal, pues ya sabes por dónde va a venir el problema. Lo sueldas y listo, ¿vale? Pero claro, si tienes que hacer esto... tienes que andar desarmando y todo lo demás, esto te va a llevar tiempo. Entonces, por eso digo que sale más, al final, más económico cambiar esta pieza, que anda, pues eso, entre 40, 50, 60 euros. Puede haber alguno un poco más caro, pero bueno, por ahí, y cambiarla directamente y ya está. Porque a veces la desarmas, rompes que si las patillas, que si tal, tiene muy mal desarme la mayoría de ellos, ¿vale? Entonces, como digo, pues este sería el problema. Aquí tenéis, si falla, ya digo, si falla el... lo que sería el procesador o lo que es el interruptor encendido que está quemado, pues ya no merece ni la pena, no merece ni la pena. A veces puede ser alguna soldadura también de aquí, entonces pues arreglando, soldando y ya está. Pero digo que no merece la pena esto, a no ser que seas particular, dice, bueno, pues tengo tiempo libre, voy a ponerme esta tarde a ver, he visto la soldadura rota, lo tengo soldador y ya está, sé soldar, no hay ningún problema con eso y ya está, y repararlo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el vídeo, ¿vale? Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.